A las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean, porque desde luego lo que hay que ver es mucho y emocionante. La visita de hoy se ha trasladado a un sitio tremendamente singular, donde quizás, probablemente, muchas de las personas que nos ven tengan aquí algún familiar. Estamos en una de las zonas más transitadas también y más turísticas de La Habana. Estamos en Cuba, en La Habana Vieja, y aquí creo, puedo asegurarles que todo les llamaría la atención. Y desde aquí vamos a hacer el programa de hoy. Vamos a contar con nuestros colaboradores habituales, vamos a contar también con la presencia probablemente de alguien que nos explique pues determinadas cosas y aspectos curiosos de Cuba y de La Habana. Y si me acompañan, aunque sea con esta especie de contraluz, no conozco muy bien el nombre de esa plaza, pero vamos a ir descubriendo algunos de los sitios que nos esperan en La Habana. Comienza la visita. Chicos y chicas, pasen y vean. Esto es La Visita, algo más que un programa de televisión. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor. Que te olvidó, que me olvidaste. Que ya no brillas como el sol. Seguimos en La Habana y estamos aquí con un cubano auténtico. Como he dicho antes, con orígenes que se vislumbran pueden ser vascos. Don Irolán Echavarría y Varela. Varela. También español. También español. Estamos en La Habana, esto es La Habana Vieja. ¿Cuántos habitantes tiene La Habana? Toda Cuba. Toda Cuba sobre los 11 millones y... Sí. No llegamos todavía a los 12 millones. 11 millones de habitantes, estamos en La Habana, ¿cuántos tiene? ¿Dos aproximadamente? Sí, unos dos y medio diría yo. Llevo mucho tiempo sin venir, no sé cuánto ahora puede tener. ¿Y la fuente principal de ingresos de Cuba, que es el Como turismo? Como veis, el turismo. Turismo. El turismo, estamos en La Habana Vieja, fuente de turismo es el principal medio de sostén de nuestro país. Estamos en La Habana Vieja, ¿y qué cosas nos recomiendas ver en La Habana Vieja? La Habana Vieja, indispensable caminar por sus calles, museos, plazas, rincones, su gente, su calor, su humedad. Bueno, un sitio, por ejemplo, es el Museo del Chocolate, ¿no? Que acabamos de salir ahora. El Museo del Chocolate. El Museo del Chocolate, donde podemos degustar chocolates típicos de la isla. Está en la calle La Amargura. En la calle Amargura, sí. Buen sitio para pasar un rato en la mañana, venir a desayunar un buen chocolate. ¿Qué más cosas podemos ver en...? Podemos visitar en la Plaza Vieja el planetario, una visita importante en el planetario. Podemos ver con 45 minutos nuestro sistema solar, muy bien explicado, muy bonito, en cooperación con el pueblo japonés, se ha creado un planetario increíble. Oye, ¿qué diferencias puede haber? ¿Qué es lo que más puede chocar a alguien cuando viene a La Habana? ¿Qué puede chocar? El cambio de cultura. ¿Eso que suena qué es? ¿Un taxista? Es una señora que nos vende maní. Vendiendo cacahuetes. Cacahuetes. Cacahuetes en cucurucho, un pequeño bache.
nos chocará el cambio de cultura. Es una ciudad típica española de los comienzos del siglo y la cultura es otro. O sea, el ritmo del cubano es otro. Somos muy, muy pasotas, como diríais en España. Es otro ritmo. Este calor, esta humedad nos hace... Estamos ahora aproximadamente, ¿a cuántos? ¿Unos 35 grados estaremos? No llegamos a 35, pero sobre los 30, 31 siempre. ¿Y con una humedad? Sí, una humedad relativa debe ser un 60, un 70%. Así todo el verano, todo el verano. Pronto una tormenta caerá, refrescará y estaremos más a gusto en La Habana. Bueno, pues vamos a seguir descubriendo La Habana con Irolán Echavarría. Típicas de La Habana son las dulcerías, que no dejan de ser algo así como panaderías. Esto es la típica panadería en La Habana, con diferentes tipos de pan. Eso sí, no están acostumbrados a comer con pan, no se come habitualmente con pan, se deja acompañar de chocolate, y este es el ambiente que se respira en una panadería que no tiene el nombre de panadería. Aquí recibe el nombre de dulcería, ¿eh? Y como digo, el pan no es elemento de compañía en las comidas. Una de las cosas que nos puede llamar la atención en La Habana es cuando vemos a personas como esta señora, que va completamente vestida de blanco. ¿Por qué? Porque de las dos religiones que se procesan aquí en Cuba, una de ellas es esta. Y significa que durante un año tiene que ir vestida de blanco. Ahora nos lo explicará Irolán. Cuando vemos a una persona íntegramente vestida de blanco, ¿a quién estamos viendo? Estamos viendo a una persona que ha recibido los votos santeros de la cultura yoruba. ¿La cultura? Cultura yoruba. Es la religión yoruba, es la que engloba toda la santería. Originaria de los países del África, con el esclavismo que hubo por parte de los españoles buscando mano de obra para levantar y construir una ciudad, trajeron africanos y con ellos su cultura. ¿Y tiene que estar durante un año entero vestido de blanco? Tienen que estar durante un año entero vestido de blanco. Aceptan un santo. Todos los santos de la cultura yoruba tienen en el sincretismo un alter ego, podríamos decirle, un avatar en el cristianismo. Cada uno está representado por una santidad del cristianismo, una virgen, un santo del catolicismo. ¿Y no pueden salir por la noche? No se puede salir por la noche, no se puede saludar ni besar ni darle la mano a nadie. No se les llama por su nombre, se les llama Iyabó. Bueno, es una infinidad. Tienen todas las prendas que deben llevar, son prendas blancas y, bueno, tienen muchísimas normas que... ¿Cómo se llama? De mi ignorancia, no las conozco todas. ¿Cómo se llama ese personaje, ese tipo de personajes, has dicho? Este personaje lo llaman Iyabó. Iyabó.
Seguimos aquí en Cuba, en La Habana. Ahí vemos un... ¡Esto es! ¡Toma ya! La envidia no mata, pero mortifica. Bueno, digo que seguimos en Cuba, en La Habana, en el barrio chino. Y seguimos... bueno, una de las cosas curiosas, este coche, cuando un coche es del Estado, la matrícula es azul. Tiene un distintivo azul. Llevo aquí el recuerdo de unos... Y cuando no es del Estado, lleva una parte que pone privado. Bueno, digo que desde... ¡Ahí estamos! Desde Cuba, desde La Habana, del ritmo. Vamos en un taxi que se llama Piquera. Almendrón. Bueno, el taxi aquí se llama Almendrón, pero salen de las Piqueras, que es, digamos, como los parkings donde se pueden encontrar taxis, y que no falte nunca el ritmo. Vamos hacia el Vedao, hacia la calle 23, donde está nuestro alojamiento, por toda La Habana Vieja. ¡Vamos allá, guerri, guerri! ¡Sube volumen! Baquile DJ. Y ahí está Baquile DJ. En plena Habana Vieja. ¡Oye! Y Nolan Echeverría haciendo de anfitrión. Y mirar qué miedo da esa calavera. Ahí está. Ever since the podcast, people wanna talk to me. What? Guess I'm hot now, cause I'm chicks wanna walk with me. What? See, I flirt back when I see it from the back. Seguimos con Irolan Echavarría, ¿no? Echavarría, seguimos, ¿no? Sí. Y una de las cosas que nos... mismo, no he cambiado de antes a ahora. De antes a ahora. Y una de las cosas que nos va a explicar es la manera de pagar en Cuba. Hay dos maneras de pagar. Tenemos dos maneras de pagar. Tenemos una con moneda nacional. Moneda nacional. Que es la moneda con la moneda corriente en Cuba, la moneda con la que reciben los salarios, los cubanos. Sí. Los CUP. Los CUP. 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 ¿Sí? Esta es la moneda corriente, la moneda con que vamos a recibir el salario. Tenemos el CUC, la moneda convertible, con un valor igual, la paridad igual al dólar. ¿Al dólar americano? Al dólar americano. Y esas son las dos monedas que circulan oficialmente en la isla. Por ejemplo, utilizaremos más el CUC que el CUP. Aunque... puedes igualarlas las dos a la hora de pagar. Bueno, utilizarlas las dos a la hora de pagar. Los precios en las dos. ¿Una cerveza que cuesta más o menos? Una cerveza acá. Podemos preguntarle al barman. Caballero, ¿cuánto cuesta una cerveza? 2 pesos. ¿Y en moneda nacional? Moneda nacional tenemos que cambiarla. Un CUC, 25 pesos en cadeca. Normalmente en los negocios, 24 y 23 pesos. La cadeca son las casas de cambio. Las casas de cambio. Lo que hay que cambiar. El local decide si te lo va a aceptar, te lo va a cambiar a 23 o a 24 euros. Pesos cada dólar. En general, para un europeo, para una persona del País Vasco, Cuba es barato. Muy barato. Aunque ha cambiado bastante, ya tiene mucha más entrada de turismo, ha aumentado los precios, sigue siendo barato. A la hora de comprar la fruta, la verdura, ir a un restaurante, es muy barato. Nos podemos comer una langosta con mojito incluido por 18 dólares. Esto es una bici taxi, es una manera de desplazarse por Cuba. Aquí está el... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Alexandro. Y esto se llama un bici taxi, ¿no? ¿Cuánto cuesta montarse en bici taxi en Cuba?
Depende de la distancia que vaya, hombre. O sea, el precio va en función de la distancia, ¿no? Sí. Cuanto más distancia, más dinero, pero más una o hora, menos. Una hora recorrido por toda la ciudad, 10 pesos. Una hora recorrido turístico en la ciudad, 10 pesos. ¿Es duro este trabajo o no es duro? Un poquito duro. Pero conoceréis a gente muy diferente, muy variada, ¿no? Sí. ¿Cuál es alguien raro que te haya tocado llevar? Dos personas, tres personas. Sí, pero digo, no sé, raro, alguien que hablando con él te ha contado alguna historia, alguna batalla. No. Ninguno. Tú que eres del equipo del Pedraza, ¿no? Sí. ¿Y ese qué equipo que es? ¿De rugby, de volei? De bol, de bol. ¿De? De bol, gol. ¿Qué es eso de bull? Bol, bol. ¿Vale? ¿Qué es bol? Es un equipo, no me acuerdo ni qué número. Ah, no te acuerdas. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿10, 15? 10. Unas 10 horas, ¿no? Sí. ¿Y merece la pena? Sí, vale un poquito la pena. Oye, estarás en forma tú, tendrás unas piernas a base de... ¿Cuántos kilómetros al día haces más o menos? 30. ¿Cuántos? 30 kilómetros al día. Bueno, Alessandro, pues muchas gracias y que tengas mucha suerte hoy, ¿vale? ¿Cuál? No tengo nada, macho, ya te daría. Sígare. Un abrazo. Seguimos caminando por Cuba. Copelia. ¿O Copelia? La mayor heladería cubierta del mundo. Principales de La Habana. Bueno, y no nos sorprende ver que en La Habana, en Cuba, hay un bar que se llama el Bar Bilbao. Entramos en el Bar Bilbao. La Habana. Ahí tenemos la bandera del Atleti, las diferentes equipaciones del Atleti, el escudo del Atleti, y en el cielo no hay cerveza. O sea, este se llama Bar Bilbao, ¿por qué se llama Bar Bilbao? El dueño del bar antiguamente era un vasco, se fue hace mucho tiempo. El dueño del bar era antiguo vasco. Yo supongo que todos los bilbaínos que vengan a La Habana pasarán por aquí, ¿no? Sí, vienen y traen banderas y cosas. Traen banderas y cosas. ¿Y ha venido algún jugador del Atleti aquí? Ahí está, vamos a ver, claro. Hostia, todo eso te ha estado aquí, ¿no? Aquí hay... diferentes jugadores del Atleti que han venido aquí al Bar Bilbao en La Habana. El Muñain aquí. Ha estado el Muñain aquí. Y que el Muñain dicen que ha estado aquí. ¿Cuál es la calle esta exactamente? Esto es Orreli y ahí hay. Orreli y ahí hay. ¿Y tú te llamas? Alberto. Manda un saludo a la gente que nos está viendo desde Bilbao. No, saludo para todos en Baino. Muy bien. Una de las cosas habituales en los baños es este detalle. Vemos una bandeja con monedas y papel higiénico. ¿Por qué? Porque dentro del baño no hay papel higiénico y es un poco la voluntad. ¿Dónde estamos? Estamos en... ¿Cómo se llama esta plaza? Esto es la 28 Palmeras. Sí, monumento a nuestro apóstol nacional, 28 palmeras rodean el monumento. ¿Eso de apóstol, por qué apóstol? Porque fue el impulsor. José Martí. Sí, José Martí, el impulsor. El poeta de la, José Martí. Poeta, el impulsor de lo que hoy tenemos como la revolución, sí. Desde los tiempos de los mambises. Todas sus ideas se extrapolan a la actualidad y se llevó a cabo la revolución. Bajo sus ideales. La bandera de Cuba, que son el... Reside el monumento, 28 palmeras rodean el monumento en homenaje al día que nació. El día que nació.
¿Y la bandera de Cuba tiene alguna significación, la estrella de la revolución? La bandera de Cuba es el símbolo de la patria. ¿Esto qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? La merienda del caballero. Ah, la merienda del caballero. Y digo que una de las formas de transporte, bueno, fundamental aquí en este país es el transporte de las personas de un sitio a otro. Sí, transporte. El transporte, como podéis ver, transporte público, hay muy poco transporte público. Nos movemos siempre en coches antiguos, denominados almendrones. Estos son taxis oficiales. Estos son taxis oficiales y a su costado tenemos taxis también. Estos son los... Los cocotaxis. Son taxis dedicados a... ¿Y esto es un taxi también? Sí, pero dedicados al turismo. Única y exclusivamente al turismo. ¿Cuánto puede costar una carrera o un viaje? Depende. Se puede negociar, siempre el precio se puede negociar. Eso también que vemos aquí es un taxi. Esto es un taxi. Taxi. Son coches antiguos, la mayoría son coches americanos restaurados o... Todos restaurados, que aún funcionan. Coches preciosos. Aquí tenemos el teatro, el gran teatro de La Habana, ahora llamado Teatro Alicia Alonso. El Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Bueno, habíamos dicho... Entramos por una de las calles míticas, el Boulevard de La Habana. El Boulevard de La Habana, pero antes de marchar al Boulevard, aclaramos, hay diferentes tipos de taxi, los coches clásicos americanos, los cocotaxis, y valen entre 2 y 3 pesos, 5 en función del recorrido, ¿no? Sí, valen entre 2, 3 pesos, 4 pesos... Dependiendo del recorrido, hay algunas tarifas, pero siempre se puede negociar el precio. Siempre preguntas cuánto te va a costar y hasta dónde llega. ¿Y esto es La Habana? Esto es el Boulevard. La Habana, digo, pero... Una calle que siempre ha estado... Pero digo que esto es La Habana, esto es el colorido, el... Sí, sí, ya, bueno, ya sé qué te refieres. Una calle que siempre ha estado así. Ahora mismo hay... muy poca circulación, aunque hay gente, ¿sí? Pero es una calle que siempre ha estado concurrida, muy concurrida. Era una calle muy viva porque estaba el antiguo Encanto, era lo que se llama hoy en día en España el Corte Inglés, Galerías Preciado. Muchas tiendas, muchas cafeterías, muchos bares. El famoso cinecito. Es que el famoso cinecito, si algún cubano nos está escuchando, nos está viendo, el cinecito. No hay niño cubano que no haya venido a este cine. Sino donde se proyectan siempre películas infantiles. Siempre películas infantiles aquí. Y Tostacola, supongo que está esperando a que abra la tanda. ¿Cuánto cuesta el cine aquí? Muy poco, debe costar un peso, si llega. Igual es 50 céntimos. ¿Un peso que suele ser al cambio un euro? Sí, no. Menos. Un peso al cambio son 10 céntimos. ¿Y qué película más o menos puede...? No sé, podríamos acercar y mirar qué películas, pero... ¿El cinecito? Sí, películas infantiles. Bueno, gracias a la... Aquí están viendo. Gracias a la amabilidad de la familia de Irolán, estamos en uno de los entornos próximos a La Habana. Y estamos andando en un vehículo que, como ustedes ven, es una bicicleta. Le llaman una bicicleta china, porque, aunque es lógicamente de aquí, porque está hecho pues de diferentes... o sea, no es una bicicleta entera, sino que tiene que cada cosa... Cada parte es de un sitio. Así que al igual, por ejemplo, pueden ver el manillar. Bueno, voy a bajarme de ella y se la enseño. Cada parte de la bicicleta es
de una cosa. Y la bicicleta aquí es un elemento habitual de transporte, porque la movilidad de las personas aquí, como bien hemos dicho en alguna ocasión, es algo fundamental, ir de un lado para otro. Y no hay mucho transporte público, entonces a través de las bicicletas, de los bicitaxis o de los almendrucos, la gente se mueve de un lado para otro. Voy a seguir andando en bici. Habitual siempre en La Habana que haya alguna conga, alguna orquesta animando y dando ritmo a los diferentes bares. Ahí está. Que no falte el ritmo, que no falte. Bueno, y esto que vemos ahora es una fábrica de costura donde, como se puede ver, mayoritariamente todas las personas que hay son mujeres. Hay muchos sitios y huecos libres. Y no se puede apreciar aquí, pero una de las cosas que es habitual aquí es que mientras la gente está trabajando, elaborando, haciendo costura, pues los diferentes encargos que tienen, como se puede ver ahí, hay una persona, un hombre, que suele venir a leerles la prensa diaria para entretener aquí a las diferentes personas que trabajan en esta fábrica de costura. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Bueno, pasear, la visita en La Habana, pasear por La Habana es pasear con ritmo, es pasear al son de la música. Habitual encontrar en cualquier tipo de café o en cualquier esquina, como es este caso el que podemos ver, a cualquier tipo de agrupación musical, que aquí curiosamente les llaman charangas también, que suelen estar siempre lideradas por alguien de alguna manera pues carismático, o bien por su aspecto físico o bien por su capacidad de vocal. Seguimos paseando y, como digo, caminando por La Habana, sorprendiéndonos a cada instante por no solamente por la arquitectura, sino, como digo, por los rincones y por la forma de entender de la vida. Quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo. Estamos en la calle Santa Marta. Esto Sanja. Es el... Sanja. Sanja. Sanja, en el barrio chino. Y aquí la peculiaridad de estas casas, si se fijan atentamente, en este balcón, ¿qué vemos, Irolán? Vemos la típica barbacoa, que no es para asar carne ni pollo. Es una especie de mezaní que se hace en el interior de las casas de punta al alto, y así ganar espacio y tener dos habitaciones. Igual no te han oído, repítamelo otra vez, por eso. Lo que hacen es, como son casas muy altas, como se puede ver ahí enfrente, si fijan con detenimiento, es sacar dos alturas. Dos alturas, una especie de mezaní. Bueno, y una de las cosas que merece la pena visitar en La Habana es la maqueta de La Habana, donde ahora vas a ver cómo oscurece. Así es La Habana de noche. Digo que una de las cosas recomendables cuando visitamos La Habana es entrar en un pequeño lugar del que vais a ver la dirección, donde lo vamos a encontrar con la maqueta a escala
de la vieja Habana. Aquí podemos ver, además de un campo de béisbol, que es el deporte nacional más que el fútbol, está la estación, el Capitolio, una réplica exacta al Capitolio americano, y las diferentes edificaciones que hay, llenas de encanto y llenas de historia. Maqueta de La Habana Vieja con su bahía. Ahí casi en el centro de imagen podrá apreciarse una plaza circular que es la entrada a un túnel, de hecho en 1959, que comunicaba esta parte con la otra parte de La Habana, donde está justamente en la punta el cañonazo. A las 9 de la noche, todos los días, se dispara un cañonazo. Esta puede ser una perspectiva de lo que es La Habana Vieja. Seguimos en Cuba, seguimos en La Habana y seguimos sorprendiéndonos por muchas de las cosas, por los contrastes que hay, por sus gentes, por la practicidad de cada una de las personas que aquí vive y por la eficacia, porque son capaces de resolver problemas y circunstancias de los más domésticos y de los con un poco de ingenio. Pero no voy a hablarles ahora de eso, ya que nuestra estancia en La Habana, sino voy a hablarles de este local en el que vamos a entrar ahora. Es uno de los locales más de moda que hay ahora en La Habana, se llama Habana Retro, y su interior merece la pena. Bueno, pues esto es La Habana Retro. Es un local que está en una casa colonial. Como veis, todos los pufos, butacones, contienen portadas de discos de los diferentes artistas de diferentes épocas. Este sería el interior del local. Y una curiosidad es, el techo está completamente lleno de vinilos. Esta es la entrada de la casa, totalmente ornamentado y muy bien decorado, con piano. Hay sesiones radios de diferentes... Esto era la bodeguita en el año 1947. Antiguos aspiradoras, más radios antiguas, guitarras. Detrás de cada silla un vinilo. Dan también, como veis, lógicamente comidas. Y aquí lo que han hecho es, para poner el saxo de John, es una silueta de él, el saxofón de él. Frankie Sinatra. Una máquina de cine. Surtidor de gasolina. El garaje, que es la cocina. Diferentes instantáneas. Y esta es la zona un poco donde hay música en directo, bueno, la caja de música sonando y diferentes portadas de discos. Aquí vamos a ver, esta es la zona del DJ, por las noches, y de una caja de Coca-Cola diferente, pues hacen esta ornamentación. Disfrutando de La Habana, disfrutando de Cuba en este local, Habana Retro. Que fue ella, no yo, que ella estaba guarachando y que la vieron sola. Mis socios te están inflando, eso es bola, eso es bola. Hacemos para la visita desde Cuba. Nos hemos trasladado a la ciudad de La Habana con el presentador de la visita, que nos va a preparar un daiquiri. ¿Cómo te llamas? Wilber. Según me dice Wilber, voy a hacer un daiquiri y tengo que echar 6 dosis de azúcar, o sea, lo que llamamos nosotros azucarillo. Vamos por el primero, donde sí, de 2 en 2. Vale, 2 en 2. Acabar a 3. Si cobre 2 en 2, yo puedo ir de 3 en 3. ¿No?
sepamos que la visita se ha trasladado solo para aprender a hacer un daiquiri a La Habana, ¿eh? Azúcar blanco. Azúcar blanca. Limonada. Zumo de limón. Zumo de limón. Un culo de zumo de limón de. Veamos. Muy bien. Y ahora, este mismo señor, por favor, disuelva. ¿Dónde nos encontramos, Javier? En el hotel Raquel. Con Wilson. Wilson. Pero no habíamos dejado a Wilson en la isla abandonado. Sí, no. Es importante tener muñeca aquí. Y eso es justamente. Una vez que está ya más hay que mover, hay que estar durante al menos 30 segundos. Vamos a poner la música en vídeo. Un minuto, por lo menos. 30. Ya está, Wilson. ¿Dónde lo introduces? Ahora. ¿De qué lo quieren? ¿De menta? Ahora vamos a agregar el ron. Ron. Lo más importante. Ron de La Habana. Habana Club, añejo 3 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto golpe? Dale, yo te digo. ¿Qué haces? Oye. ¿Qué haces? Hola, chaval. ¿Para qué queda? 30 segundos, ya. Ya no venía. 5. Ya no venía. Eso se me da poco. Vaya quedó. Ahora, el hielo. El hielo. El hielo. Wilson va por hielo. Huele bien. Huele a ron ahora. Mojito la lipa ahí. Wilson ha traído hielo de cubo, que llaman. O sea, de cilindro. Ese hielo está, es de osmosis. Cantidad más o menos estoy viendo. Está hervida el agua. 3, 4, 5, ¿podemos 6, beber 6, el hielo? Me gusta. Unos 10. No coins. Unos 10 cubitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Unos 12 cubitos para 2. Para 2. 6. Metemos en la picadora. Exactamente. Damos el botón. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Es que esto uno por uno. Un cubito por uno. Juan, espera. Sí, que viene la... Doble velocidad. Juan. Ya. Ya. Wilson ha dicho que. Que ya. Y si Wilson dice que ya. Ya. La botella de enfriar. Mírala. Puedes soltar la pinza también. Ahí va. Todo ordenadito para que se vea que está. Limpio y con fundamento. No es copa de daiquiri esta, pero bueno. Se lo vamos a permitir a Wilson. Porque él dice que lo importante es lo de él. Ahí había azúcar. Ahí había azúcar. A la basura. No, al fregadero. La otra fregadero. Al lavabo. Lleva más o menos como un minuto y 10 segundos. Como vemos, ya se está. Tenemos una botella de chivas. Un litro. Ya está grabándome en vertical cuando no se puede. Hacemos vertical. Un plano en vertical para lo. Gira la cabeza. Cortamos entonces. Wilson sigue. El vaso mezclador. Este impasse es un impasse. ¡Claro! ¡Ah, lo estás oyendo! Ya no hay nada que triturar aquí. Está todo triturado. Todavía, vale. Hay tres pedazos que están. Mira, es uno, dos, queda ya uno solo. Todavía queda hielo. Todavía nos queda hielo ahí, Javi. No puede quedar hielo, Javi.
No, pues claro, es que no tiene ningún tropiezo. Ya está pequeño. Ese hielo. Se quiere retirar. Hemos conseguido. Helado de aquí. Huele. Que alimenta. Siempre lo que sea agua. Sí, pero... ¿Ese agua? ¿Dónde lo hay que verter? Sí, pero no me coja la copa nunca por ahí, por abajo. Por abajo, la copa hay que cogerla siempre por abajo. Y no la levante la barra, compadre. Y no se levante la barra, compadre. Compadre, mi hermano. Quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar. Pese al calor, pese a los 30 y no sé cuántos grados que tendremos en La Habana, muy habitual en La Habana es comer churros. Y es curioso porque un paquete de churros son algo así como unos 50, ¿no? Pero no vemos aquí churros. Ahí. Ahí tenemos churritos ricos y sabrosos. Una comida habitual en La Habana por 0,50, más o menos. Cook. Ya sabéis que hay dos tipos de monedas. El cup y el cup. Hola, soy Esther Suárez Durán y mando un saludo para todos los amigos de la visita. Señor Irolán Echavarría, seguimos en Cuba. Ahí está. ¿No? ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en mi casa. Esta es tu casa. Mi casa. Y este es el... Este es el garaje. Estamos asando el cerdo del garaje porque está cayendo la lluvia. Y aquí estamos con Pele. Ahí está. Hola Pele, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás moviendo con esas manos? En este momento estamos moviendo lo que es la tranca, ¿no? La tranca. La tranca. Que atraviesa el cerdo. Y ahí está. Para poder coserlo bien. Una bañera llena de ascuas y el gorrino. ¿Cuánto tiempo llevas cocinando? Vamos, aproximadamente una hora y media. ¿Hora y media? Y debe ser cinco horas y media. ¿Y estás para arriba, para abajo? Y dándole vuelta a la tranca. ¿Y le has hecho hasta atado la cuerda ahí al...? Una cuerda atada a un tubo para poder subir y bajarlo. De independencia de la necesidad del caldo, ¿te das cuenta? Y esto se hace porque se va a celebrar un cumpleaños, ¿no? O sea, es típico. Es el cumpleaños del compañerito Irolán Echavarría. Cuando alguien cumple años. Se asa un cerdo. Se asa un cerdo. O un guanajo. ¿Un guanajo qué es? Un pavo. A veces un pavo, ¿no? Un pavo. Y aquí se le dice guanajo. Guanajo. Sí. O sea, te quedan todavía como 4 horas de dar vuelta. De darle vuelta a la tranca. Dale vueltas. Es la palabra. Y luego otra cosa, Irolán, que me decías. Dígame, Leigo. También, típico es. Irolán, pon aquí al socio para que le dé vuelta. Sí, sí, sí. Ven para acá. Páseme usted, camarógrafo. Ven aquí, ven. Ahora, el señor Javier Calle. Yo le tengo que dar vueltas aquí. Suave y pegado hacia acá. Suave hacia la derecha. Ahí. Para todos lados. Dale, dale sin miedo, dale sin miedo, Javi, dale sin miedo. Dale sin miedo, dale sin miedo. Que se nos queme el puerco, Javi. Ya dice, a ver, que la pienso ver con el palo y dándole vuelta también. No, contarte. Todo el rato a la derecha. Todo el rato a la derecha. Ahí. Ese rabito ya sé quién se lo va a comer. Lleva la vuelta. Tú no me quemes el cerdo, ¿eh? Para venir de tan lejos a quemar el cerdo. ¿Tú estás manejando de lancha o un dale, Javi, dale, dale, Javi, dale, Javi. Lo veo lento. Oye, lo más rápido. Más rápido. Lo que no veo aquí, Pele, es con todos los inventos que tienes aquí, un motorcito aquí. Lo tenemos, lo que pasa es que no lo tenemos. Dale más rápido, más rápido. Más rápido. Pero yo sé que es mentira.
mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira. Pues una de las cosas típicas, esto que estamos viendo aquí, es auténtica langosta. Precio de la langosta en Cuba, Irolán. 1,50, pero de típico no tiene nada. No es típico. No. ¿Y entonces por qué estamos degustando langosta? Porque estoy aquí. Una excepción, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es la típica celebración. Es la típica celebración. ¿Cuál es eso? Donde se reúne la familia. No es típica. Después la gente piensa que en Cuba se come langosta. En Cuba no se come langosta. Mira, ahí viene. Ahí viene el puerco. Ahí viene el puerco. ¡Ari! Que lo van a depositar. Ahí está el tipo. Corre la mesa. Lo van a depositar, a ver si pongo aquí algo. No me acuerdo cómo se llama el caparazón este. Que este caparazón le han hecho. Urcuyu. Que no. Bueno, estamos entretenidos con Irolán. Qué gustazo. Se está preparando lo típico. Qué gustazo. El adobo del puerco de aquí es riquísimo. Tiene pinta de que va a estar malísimo esto. ¿Qué tú crees? Fatal, va a estar malísimo. Malo, ¿eh? Malo. Ve la grasa. Yo sé que es mentira, yo sé que es mentira. Por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor. Que te olvidó, que me olvidaste. Que ya no brillas como el sol, que ya no sufres. Hola, soy Fuentes y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Charo y desde San Boal les mando un saludo a todos los amigos de la visita. Hola, soy Ana y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Alicia y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Lita y mando un saludo a todos los amigos de la visita. Hola, soy Ruth y mando un saludo a todos los amigos de la visita. Hola, soy Alba y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Coral y mando un saludo a los amigos de la visita. Otra de las cosas habituales en La Habana, bueno, en Cuba, es ver lo que estamos viendo, y aunque el tráfico de los coches nos impide percibir, ahí al fondo hay una tremenda tormenta, que si se fijan bien se ve el arco iris, no sé si se aprecia en la imagen, pero está ahí enfrente el arco iris, una tremenda tormenta que descargará agua caliente, da casi gusto mojarse. Y el rato, como si no hubiera pasado nada. Amanece un día soleado en La Habana. Esta es la calle 23, donde ya se puede comprobar el tráfico. Es raro ahora que vemos ahí un autobús que haya transporte público. Hay poco transporte público y la mayoría son vehículos privados que hacen y ejercen de taxistas. Bueno, pues ahí se acerca la tormenta en La Habana. Hola, soy Juanma Sánchez y quiero mandar un saludo cordial, que quiere decir desde el corazón, a todos los amigos de la visita. Hasta aquí el programa de hoy. Han sido días intensos y muy vividos aquí en Cuba y en La Habana. Y con todo el cariño y el agradecimiento a todos los créditos que vais a ir viendo, nos despedimos hasta la próxima semana, aquí, desde La Habana, desde Cuba, para todos los amigos de la visita.